autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos está en Toyota. Bueno, el 8-1 se puede jugar de dos formas. Una es tirando antes del garrobo, hay que pegar 220 yardas. Después tiene un tiro de 130, 125 yardas, donde es un tiro accesible. En este hoyo no hay que ir por la derecha en el green. Y después la otra forma es tirando un drive, pero ya pasar el garrobo. Ya ahí un poco más difícil, se hace el fairway más angosto, pero yo creo que no hay que tener miedo a ese tiro. Ahora en septiembre empieza el ranking de aficionados de la asociación y quiero apuntar ese ranking, apuntar los torneos en eso, me estoy preparando para jugar clasificación al Latin American. Es un torneo donde juegan dos representantes de cada país, de Latinoamérica, Centroamérica y México. De Argentina, por ser país anfitrión, juegan 10. De los 10, hay 8 que son por ranking mundial y los otros 2 entran por una clasificación. Yo no estoy entre los 8 y juego la clasificación, pero ahora voy a apuntar a eso. Me veo muy bien y creo que tengo que seguir ganando un poco de confianza con mi juego. Y la bandera debe estar a 10 pasos de la entrada. Si es un green que está en subida, yo acá lo que quiero hacer es dejar la pelota en un pate recto y en subida. Lo más recto posible, pero en subida. 50 yardas. Lo que voy a hacer picar es en 45, casi en la entrada de green, y que después se lo haga un poquito. Yo lo que no quiero es pasarme el hoyo ni dejarla corta. Es un tiro justo, la bandera está corta. Si la bandera está un poco más al fondo o en el medio, yo creo que es un tiro más fácil. Algo así. Acerté la distancia donde le quería hacer picar y frenó justo a la altura de la bandera. Control de distancia lo practico mucho. Entreno bastante y es lo que más, aparte de que me gusta, en la cancha bajo presión yo creo que lo puedo hacer bien. Y no, prefiero un tiro de esta distancia y no un tiro de allá atrás, de 130 yardas. Sí, yo estoy pensando en Copa Andes. Se juega acá en esta cancha. Creo que ser local te puede dar algún guiño para formar parte del equipo. Hace un par de semanas hubo un entrenamiento acá de la asociación, me invitaron. Me fue muy bien. Yo creo que puedo dar chance de jugarla. Tengo que arrancar muy bien el ranking que viene. Pero las chances siempre están. Bueno, el pattern es muy importante en la vida, en el juego y en cada vuelta. De 70 golpes, 35, 30 pattern o 27 se hacen con este palo. Yo creo que es el arma de la bolsa. Bueno, tengo bastantes metas, objetivos. Ahora los objetivos de corto plazo, lo que son los torneos de la AG, el ranking nacional y tratar de encarar para jugar un torneo en el exterior. Quiero agradecer como siempre el apoyo de mi familia,
de mis profesores de Golf Club, que siempre nos apoya, a mi entrenador Bocha Bollini, Marcelo Actisdana, Bernardo Bonet, que entreno físicamente con él, y después el apoyo de mi viejo, que siempre está, la AG, la Federación, Lenar, y que siguen sumando. Hay un capítulo muy bueno donde yo iba con las alpargatas rotas al colegio y me acuerdo unos agujeros en el talón tenía de acá atrás y la maestra me quería hacer pasar al frente y yo no pasaba y mire que le voy a poner un 3, me decía, póngalo, me ponía el 3, pero yo no pasaba, no era porque no sabía, sino que tenía unos agujeros en las alpargatas que ya me da vergüenza, ¿te imaginas? No sabía cómo pararme. Y después un día le comenté a la maestra, le digo, ¿sabes por qué no pasaba? Decir, no es que no la sé, sino que tenía, entonces esa vez la maestra, me acuerdo que era la Emma de Novak, me acuerdo, la maestra que tenía. Me acuerdo que me abrazó, me dio un beso y me dice, olvídate que no te voy a hacer pasar nunca más al frente, me decía la maestra. Y, y de repente, yo creo que eso fue lo que me marcó también, porque a partir de esa anécdota, yo dije, no, cuando yo tenga plata me vas a decir, no me va a faltar zapatos, debo tener no sé cuántos pares de zapatos. Y que después con el tiempo di cuenta que tenía tanto, y ¿por qué tengo tantos zapatos? Y que se debía a que me había pasado esa historia, tal vez, yo la asimilo con eso, ¿no? O tal vez no, pero yo creo que gran parte tiene que ver esa anécdota. Este ya es lo mismo que recién, pero con un palo más porque hay viento en contra. Ahora esta sí va a ir mejor. Esa sí va, la distancia va a ir, y ya es más larga que la otra, va a quedar arriba, ¿ves? Ahí está la altura del hoyo. Ayer se jugó una nueva fecha en Valle del Golf del Petite Tournament, cobertura que podremos ver la semana que viene. De esta manera nosotros llegamos al final del programa y quiero agradecer como siempre a Agustina Grupe por maquillarme el día de hoy y a Estancias Chiripa por vestirme. Nos encontramos la semana que viene con mucho más golf.